No se lo escucha. Muchas gracias, chicos. Lo que pasa es que estoy, yo creo que lo que me está dando problema es el fondo que, de la compañía. Teacher, no se le escucha. ¿Y ahora? Sí, ahora sí, teacher. Okay. Ok, hoy sí, ¿verdad? Ahí estamos. Ahora vamos a compartirles. Lo que les decía yo era esto. Tenemos que ponernos de acuerdo en los lineamientos. Yo sé que ustedes ya, desde que firmaron, pues, el ingreso, ¿verdad? Desde que firmaron el ingreso, tienen conocimiento de los lineamientos y requerimientos, ¿verdad? Pero es necesario que nos pongamos de acuerdo acá, ¿verdad? Ok. Bien. Bienvenidos sean todos al curso de inglés para el trabajo. Our course name is English for Work Program. And you are starting basic module 3. Ok, estamos comenzando el módulo 3. Sí, completamos el 2, chicos. Bravo. Perfecto. Eso. Felicitaciones, jóvenes, porque ahora ustedes ya son estudiantes del básico 3. ¿Verdad? Ok. Yo voy a ser su maestra en este módulo. I'm going to be your teacher. My name is Carmen Idalia Beteta Molina. I like to be called Carmen. You may call me
teacher, Carmen, or whatever you want to call me, but I like Carmen, okay, more than anything, okay? My first name is okay. Well, in front of you, you have my CV, okay? You have my resume, and well, my experience teaching English is for about 10 years ago, so you can trust and that we are going to find out the way for you to learn, okay? This is very important for us to be under, be in the same tune, okay? So, well, yo soy graduada de Relaciones Públicas y Comunicaciones. Pues tengo diferentes diplomados en el área de administración de empresas, mercadotecnia y en otras áreas como recursos humanos, entrenamiento de personal, atención al consumidor, al cliente y al usuario. Así que creo que vamos a hacer un buen trabajo acá con ustedes, chicos. Okay. He dado clases para diferentes universidades, en diferentes escuelas, incluso tutorías personalizadas, ¿verdad? Así que es un gusto poder ser su maestra. Pueden llamarme, como les digo, Carmen o teacher, ¿verdad? Que se hace a veces mucho más fácil decir teacher, ¿verdad? Bien, los requerimientos. Los requerimientos se refiere a los requisitos, lo que nos tiene acá, ¿verdad? Si nosotros incumplimos uno de estos, corremos el riesgo de que nos quiten este beneficio, ¿verdad? Así que los requerimientos son básicos. Primero, que cada vez que ingresamos tenemos que poner nuestro nombre completo al conectarnos a la plataforma. Si usted es oyente, que ya desde un principio cuando usted firmó se le informó pues que iba a entrar en esa modalidad como estudiante de inglés corporativo, ¿verdad? Entonces usted tiene que poner ahí que es oyente. El otro requerimiento básico es la cámara encendida durante toda la sesión. Es necesario. A veces me han dicho, ay, mire, teacher, pero es que por los datos, que porque para el flujo, pues, del internet y todo eso. Entonces, que tengo que apagar la cámara un momentito. Sí, está bien. Lo único que hay que procurar cumplir este requerimiento, ¿verdad? Hay que procurar cumplir este requerimiento. Esto ayuda a la confianza, ¿verdad?, que se le tiene al participante de que es usted el que está recibiendo el curso, ¿verdad? El beneficiario es el que está al otro lado, ¿verdad?, de la clase. La otra cuestión es que es bien importante que minimicemos el sonido ambiente de nuestras casas o del lugar de donde nos conectamos. Porque a veces, pues, yo sé, tenemos niños alrededor, a veces ya está toda la familia en casa, o es la hora de la cena, podemos decir cualquier situación, pero hay que hacerles ver a sus familiares que están alrededor que por favor le colaboren, ¿verdad?, de mantener su nivel bajo, ¿verdad?, de fiesta, de bulla. ¿Por qué? Pues esto afecta en nuestra videoconferencia, ¿verdad? A los demás participantes les molesta y no escuchan bien o no pueden también participar, ¿verdad? Entonces, por favor, en lo más posible, minimizar el sonido ambiente. A veces los perritos, ¿verdad? Ahí se oye, o la señora que va vendiendo el pan, ¿verdad? Pero esas son cosas que salen de nuestras manos, ¿verdad? Salen de nuestras manos. A ver, el otro requerimiento muy importante es que ustedes deben participar porque de eso se trata, ¿verdad? Se trata de que usted aprenda, que usted practique inglés y estos cursos están enfocados a que ustedes hablen, ¿verdad? Hablen. Y es necesario escucharlos. Así que hay que procurar tener, miren lo que me pasó a mí ahora con el video.
No sé por qué se desconfiguró en el momento. Había, ¿saben qué, cómo se arreglaba? Era bien fácil, solo desconectar la cámara y volverla a conectar. Yo creo que a algunos ya les ha pasado, ¿verdad? Pero la cámara me estaba dando ese problema. Ok. Pues así nos puede pasar en un momento a todos, ¿verdad? El que el, a la hora cabal que le dicen, vaya, qué sé yo, podemos decir un nombre de los que no están, como no asista, José o Juan Carlos, por favor, lea la pregunta tal, y viene y cabal en ese momento el audio se le va o una interferencia o cualquier cosa. Hay que tratar de tener las cosas bien, nuestros aparatos bien. ¿Ok? Para poder participar. Porque también participamos escribiendo en la pantalla, ¿verdad? Entonces hay que procurar que podamos escribir en la pantalla. ¿Ok? Participación activa es muy importante. Bien. Luego tenemos el asunto de la asistencia. Voy a empezar por el final. El final dice permisos no disponibles. Es quizás lo más importante. No tengo autorización de decirle, ah, sí, hombre, no venga y no hay problema. No, no puedo. Por, aunque fuera un motivo de fuerza mayor, yo no le puedo autorizar un permiso. Es necesario que asista al 100% de las clases, ¿verdad? La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también a cumplir con la clase completa. Son 120 minutos los que vamos a estar conectados, así que estos 120 minutos hay que aprovecharlos participando activamente, haciendo los ejercicios, escuchando los ejercicios que... los ejercicios que se le envían para que los hagan en el breakout room y todo lo que contiene la clase. Hay que aprovechar todito, las lecturas, los audios y todo eso tiene que ser estando conectado en la videoconferencia. Son 120 minutos, como les digo. La asistencia la tengo que tomar en tres ocasiones. Los que ya estuvieron conmigo saben que a veces se me pasa de la emoción que estamos en la clase y que todos hablan bien bonito y todo. Entonces yo a veces se me olvida. Entonces a veces sí me van a decir, teacher, teacher, ya son las 9, ok, para que yo les pase la asistencia. Y luego pues la última vez es a las 9:55. Son 3 veces. ¿Está bien mi audio, chicos? Yes, teacher. Ok, perfecto. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No. No preguntas. Ok. No. Muy bien. La asistencia se toma como válida al escuchar al participante decir presente y tener su cámara encendida. Entonces, eso, imagínense en la audición, perdón, en la, cuando nos auditan, perdón, audición, a ver qué. Cuando nos auditan y ven que no dijo presente y yo le puse que estaba, porque yo lo vi ahí, ay, ahí hay problema, ¿verdad? Hay que hacer justificaciones y cuestiones. Entonces necesitamos, pues sí, porque puede ser una imagen fija ahí, ¿verdad? Puede ser una imagen fija y no estaba. Ajá, se han fijado, han visto esos memes. Ok, no queremos que eso pase aquí, ¿verdad, jóvenes? Vamos a ver. Así que tienen que tener la cámara encendida y se tiene que oír y ver. Presente, teacher. Ok, bueno. Hay asesorías que se les van a dar de uno a uno, o sea que ustedes pueden preguntar en la clase y dilucidar las dudas que tengan, ese no es ningún problema. Pero a veces les queda alguna duda por ahí que no la pudieron resolver de ninguna forma, por eso es que se han habilitado estas sesiones para que usted en esa sesión, usted vaya anotando sus preguntas y ese día que a usted le toca, ese día que se queda 10 minutos más aparte de la clase conmigo, entonces usted me puede preguntar lo que usted necesite saber, ¿verdad? Y
ahí es donde usted puede también dar opiniones, comentarios y todo lo que usted quiera decir, ¿verdad? O decirme. Incluso pues también tenemos comunicación en el grupo de WhatsApp, tenemos la plataforma, ¿verdad? De, como una forma de consulta, ahí tienen acceso ustedes al, al manual, ¿verdad? Entonces, yo creo que es para que estemos aún más comunicados que tenemos estas sesiones uno a uno. Es una asesoría, ¿verdad? Donde está usted solito con su maestro para aclarar todas las dudas que sean, que ustedes tengan. ¿Ok? Ahora, okay. Las tareas y las evaluaciones. Las tareas, las evaluaciones, esto es importantísimo porque de ahí depende su calificación. Bueno, la calificación en realidad depende de varios aspectos. Este es uno de ellos. Entonces, es necesario que usted en la plataforma haga las tareas. Aquí dice, mire, las tareas se encuentran en la plataforma y usted las va a hacer justo después de la clase. Aunque la posición en la plataforma es exactamente, primero la clase acá, ¿verdad? Que es el video y luego acá está la tarea. El video se sube hasta el día siguiente, ¿verdad? Como a eso de las 8 ustedes ya tienen el acceso. Pero como ustedes ya recibieron la clase, ustedes después de la clase lo pueden realizar, el ejercicio de la tarea, para que ya vayan subiendo. Ahora, es necesario que obtengan el 80% en promedio de las tareas y las evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Si son 5 días a la semana que tenemos clases, son 5 tareas, ¿verdad? Luego, tenemos un examen a la mitad del curso, o sea que después de 2 semanas, ustedes va el midterm test. Ese tiene que estar hecho el viernes 16 de julio a más tardar. ¿Okay? Y la fecha límite para hacer el examen final es el viernes 30 de julio. Eso se dice antes de la medianoche porque es el sistema el que toma su calificación, ¿verdad? Que la toma INSAFORM. El manual usted lo puede descargar de la plataforma y aquí en estas sesiones no se utiliza ningún material de terceros. Quiere decir que ustedes van a ver que todo es de inglés corporativo y el material autorizado de ellos, que ellos tienen sus convenios y el material directo de INSAFORM. Así que no vamos a utilizar videos de otras escuelas y que van a ver así como cosas que no hayan sido preparadas por nosotros, ¿verdad? Todo eso es por los copyright también, yo creo que eso se entiende, ¿verdad? Luego, las videoconferencias son acá en la plataforma Zoom. En la plataforma Zoom podemos o tenemos el acceso de dividirnos. Podemos dividirnos en grupos para poder practicar en grupos separados, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos eso es para que practiquen, ¿verdad? No para ir a tomar café, lo siento, pero no se pueden levantar a tomar el café, chicos. Así que tienen que hacer la práctica que se les ha designado. Eso es lo más importante. El resultado se ve cuando ya regresamos todos al pleno, ¿verdad? Que si trabajaron y que si no trabajaron. Y la necesidad es suya de trabajar para poder entender y practicar los contenidos, ¿verdad? Cuando entramos a los breakout rooms, a ustedes les llega la invitación para que ustedes puedan entrar cuando ya yo divido los grupos, ¿verdad? Bueno, y ahí ese es el acceso. Cuando entran, por favor y por educación a su compañero, por respeto a su compañero, mantengan su cámara encendida y pongan el botón silencio para que pueda, mientras uno habla, el otro pueda hablar y así, ¿verdad? Para que hacer ese juego con el botón silencio, por respeto a su compañero y para que practiquen todos, ¿verdad?
Ahí también se usa chat. Ahí mismo también en cuando nosotros vamos a los breakout rooms, ahí usted puede usar chat también. Ahí puede también compartir su pantalla. Ahí pueden trabajar en la pantalla. O sea, pueden hacer como que están en la clase, pero solo ustedes, su grupo, ¿verdad? Tenemos el chat para comunicarnos dentro de la plataforma Zoom. Ahí ustedes pueden poner preguntas o alguna cosa que no, así como ahora, ¿verdad? Me dicen, no se escucha, ¿verdad? Entonces, es una herramienta que vamos a utilizar para la comunicación. Luego, cuando ustedes están en el breakout room, hay un botón ahí, ustedes lo van a encontrar, creo que está en la barra arriba, en los tres puntitos, creo que está. No me recuerdo ahorita, si no es que está en la de abajo donde cabal ustedes tienen el acceso de contactos, participantes, etcétera, tienen el video y todo, ahí dice ask for help. Entonces, ese botón lo que hace es que me llama a mí para que yo vaya a asistirlos con alguna duda que ustedes tengan. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No preguntas? No, teacher. Okay. No, teacher. Muy bien. Entonces, solo recordemos cómo sale su nota final. ¿Qué aspectos se toman en cuenta para que pueda usted ser tomado en cuenta en la siguiente convocatoria? Ah, primero, pues, las tareas y evaluaciones es lo principal y primordial, ¿verdad? También se toma en cuenta la asistencia, que es otro punto de los primordiales, ¿verdad? Aparte, también tenemos lo de la encuesta de satisfacción. Esas tres cosas son las básicas para obtener usted el pase para la siguiente convocatoria. Pero lo más importante también es que usted esté participando activamente, ¿verdad? Ok. No more questions, right? Ok. Voy a dejar de compartir por un momento. Ok, now I want to see your faces. There you are. Very good. Hello, Astrid. Hello, Silvio. Hello. How are you guys? Let's see here. Giovanni, Alexander, welcome. Hello. Hello, Linda Ramirez. Hello, teacher. Okay. Bueno, para los que no sepan cómo cambiar su nombre ahí en donde ustedes ingresaron, porque necesito que pongan su nombre completo y que le pongan si es oyente o no. Ahí donde está su video, ustedes se ponen así sobre su video solamente para navegar, ¿verdad? El mouse. Ahí le sale tres puntitos arriba. En este momento, por favor, pongan ahí los tres puntitos y dice renombrar. Ahí donde dice renombrar, escriba su nombre completo. O sea, tal y como se inscribió, tal y como usted aparece en el DUI. Lo hallaron, ¿verdad? Muy bien, gracias, Linda. Teacher, yo estoy en el teléfono, no... No me aparecen esos tres puntitos. Oh, you can do it. Usted lo puede hacer desde donde está en participants. Váyase a participantes. Creo que ahí es. Vamos en participantes. Y luego ahí donde está su nombre. Se pone sobre su nombre y le va a aparecer en azul. Ahí le va a poner cambiar el nombre. No, que salieron infectados de COVID. ¿Hello? No, teacher, no me da.
Ajá, porque tampoco en los tres puntitos al darle participantes no les aparece. Teacher, creería yo que tiene que salirse y al ingresar tiene que poner toda la información. Lo que pasa es que si ya configuraron la sesión así, no sé si de una vez les va a dar eso. Cuando ingreso a la plataforma, me aparece allí el correo, me aparece mi nombre, apellido y correo. Y abajo dice registrarse. Y cada vez que yo ingreso a la plataforma, me da esa opción para poder hacer esos cambios ahí antes de entrar. Okay, entonces mañana lo cambiaría, teacher. Vaya, está bien, sí, para que no le quite minutos. Muy bien, está bien. Yo logré hacerlo ya, teacher. Ya lo pudo. ¿Y sí? ¿Está en teléfono o está en el teléfono, me metí a participante, sombríe mi nombre y ahí aparece la opción de cambiar nombre. Ah, pues entonces, también podría ser por el modelo del teléfono, tal vez tenga esa opción, María Elena. Sí. Usted se pone ahí sobre su nombre, exacto, ajá. Es que dice más, donde dice más. Sí, así es. Donde dice más, o sea, cuando usted pone, le sale en azul un rótulo. Entonces se va hasta al final de eso y dice más. Ahí en más le va a dar la opción renombrar. Ok. Ana, okay, Ana Herrera, mucho gusto. Welcome. Oyente al final le ponemos, teacher. Sí, al que es oyente. Los que están registrados con INSAFORM, no, solamente su nombre completo. Ah, ok. Uh-huh. Ok. Linda, you were going to say hello. Usted iba a decir hola a todos ahorita. En ustedes estamos. Hi. Okay. Hi. Welcome, Linda. Now, let's see. Hello, Kevin Antonio. How are you tonight? Hello, teacher. Okay. Let's see. Giovanni Alexander. Oh, we have two Giovannis Alexander in this course, guys. Okay, let's see. Giovanni 1 and Giovanni 2. Let's see here. Ana Cristina, hello. Hello, teacher. Carla Verónica, welcome. Wendy Xiomara, nice to see you. I'm fine. Okay, good, good. Let's see, Iván. Hello, Iván. Do you want to say hello to everyone here? ¿Quiere decirle hola a todos? Teacher. Hello. Hello. Okay. Hey, everybody, you? Answer. Hello, Ivan. Everybody here, we are in a meeting. Hello. Hello. Yeah, we have hello. To communicate well, here. Okay, good, good, good. Now, let's see. Karina, welcome, Karina. Hello, teacher. Say hello to everyone. Everyone is watching you. Hello, classmates. Oh, good, good. Hello, María Elena. How are you tonight? Great. And you? I'm hello, fine. Everyone. Thanks for asking. Hey, everyone. She say everyone. Hello, María Elena. Hello, María Elena. Hello, María Elena. Okay. There you are. Good, good. I'm so glad to be your teacher. So, let's see. We have Kevin Daniel, Ana Herrera, Daniel. Welcome. And let's see, Silvio again, Juan Ramon, welcome. And let's see, I saw Carlos Eduardo, how are you? Raquel, Judit, hey, there you are. Okay, now we are going to start. We are going to start with the class. A ver, ¿ustedes qué expectativa tienen del módulo 3? A ver, cuéntenme. Es más complicado. Well, we are going to learn something else. Vamos a ir poniendo como el bloque más arriba, ¿verdad? Porque el cimiento ya lo tiramos en el 1 y en el 2, ¿verdad? Yeah. Uh-huh. Okay, there you are. So you say complicated. Okay, let's see.
Another opinion? Entender más, teacher. Understand more. Good. What else are you expecting from this course? What else do you expect? Hello, teacher. Yes. Hello, Nancy. Practicar más. Okay, good. Mm-hmm. To practice, right? Okay, there you are. Yes, good, Nancy, good. To practice. Mm-hmm. Todos sabemos que son cuatro, ¿verdad? Las habilidades que desarrollamos acá. La más importante, ¿cuál es? To speak. ¿Se han fijado que cuando le dice, estoy estudiando inglés? Fíjense, no, sí. Ah, va, ¿y cómo se dice puerta? ¿Y cómo se dice? ¿Va que no les dicen? ¿Y cómo se escribe? ¿Va que no les dicen así? Mira cómo se dice. Ah, ¿qué es lo que están esperando? Que hablen, ¿ok? To speak. Very good. So, the most important thing is to speak. To speak. Then, listening. Mm-hmm. Understanding. And writing. And writing. So, those are the skills that we need to develop to say that we speak English, right? That we understand English, that we understand when they talk to us, maybe on the phone or maybe chatting, right? So we need to say or to feel that we can express ourselves in this different language, because this is the second language, como un segundo idioma, ¿verdad? Muy bien. In this module, we are going to study some topics that they are really, really important and very basic for our communication in our jobs, okay, in our jobs. Now, let me share the screen with you and let me show you this. Okay, so you are very welcome. Try to put this thing right. Okay, now I feel better. There we are. So this module is beginner three, okay? Beginner three. And this module is going to be from the 5th, so today, to the 30th, to the 30th. Esta es la portada de su manual of your handbooks. So in this module and in this handbook, we are going to cover these important main topics, okay? Main topics like the company identity. We are going to talk about the name of our company and their images, how people know our companies. That's what we're going to talk. So let's see that the next step or the next main topic for this module will be socializing. Socializing. This is the unit 2. Okay. In unit 3, we're going to talk about communication at the workplace. Communication at the workplace. And for unit 4, they expect that we learn how to make travel plans. Travel plans. Okay. Because companies usually send us to a business trip, or maybe they sent us to a training beyond borders, right? So we have to know, or we have to learn how to make some travel plans. Esta palabra travel se parece mucho a la pronunciación de otra palabra que vieron en el curso pasado, en el módulo 2. La palabra trouble. ¿Se acuerdan ustedes? Trouble.
problema, la voy a escribir acá para que ustedes la recuerden. Ok. Okay, for some reason I can't see the last part here. One second. Ajá. Por alguna razón me está... Se me desconfigura. Quizás porque tengo muchas ventanas abiertas me está pasando esto. Espero que por eso sea. Ok, voy a cerrar esto. De igual manera. Ok. Well, let's continue the way that we were. Ok. Let's continue the way that we were. Sigamos en esa sintonía. Ah, buena idea. Buena idea. Solo quiero regresar a la... Es que por alguna razón cuando doy compartir la pantalla no me está dando la barra de herramientas. Supongo que... Ajá. Está aquí la cosa. Hasta abajo. Ok. There we are. Ahí estamos. Ok, ahora sí. Sí habían muchas ventanas abiertas. Vamos a ver. La palabra era trouble. Trouble. ¿Se acuerdan ustedes cuando decíamos I have trouble with my computer, for example, right? Pero la palabra acá es travel. Travel. Okay, travel. Si ven la pronunciación acá, una es b, la primera que les mandé, y ahora la segunda es v, v. That's a difference. So we have to be careful with that. We have to be careful with that word. Okay. Now, let's continue with the presentation here because we have to learn the next thing. So the first unit is... How to use infinitives is the first topic, and the unit one is company identity. Some people say identity, and it is okay. It is okay. Identity or identity is okay too. So let's share this screen again, and let's go here. Ajá, ya ven que se mueve el asunto, era porque está con bastantes ventanas abiertas. Okay. Okay, here we are. Company identity. That's the main topic or the headline in our unit. Now let's see, what's the topic for tonight? The topic for tonight, it is how to use infinitives. How to use infinitives. What is the topic, guys? How to use infinitive. How to use infinitives. Today is July the 5th of 2021, and we are in our first class, our first video conference. Let's see the objective. Let's see the objective. What is the objective? Let's read it. Students be able to use infinitives to talk about their company's vision and mission statement. Very good. Thank you very much. So we see that we are going to learn how to use infinitives, but what for? To talk about their companies or your company's vision and mission statement. So we are gonna
see the vision and the mission of a company. Yeah, why? Because there we use the infinitives, okay? There is where we use the infinitives. So let's see our agenda for tonight. Course and guidelines presentation, we already did it. The introduction to unit one is what we are doing. And the last thing that we did. So the class objective, we read the class objective already. Now we are going to ask some questions and we are going to answer these questions as an activity, okay? And then we are going to practice and have our conversation time for you to prepare an exposition, okay? Ustedes van a preparar su exposición este día después de toda la explicación y del el tema. El final de esta clase será que ustedes van a hacer su exposición de crear una misión y una visión y la van a compartir con nosotros, okay? Yeah, it is easy. It is easy. Don't worry. Don't worry. We are going to see that this is easy. So let's see how to use infinitives. And let's see here. Is it important for staff to know the mission and vision of the company? What do you think? Do you think that is really important that the people who works in the company know about the mission and the vision of their company that they work for? ¿Qué ustedes creen? What do you think? I think it's very important. Is it? Okay. Can you tell us why? Why do you think this is important? Because it's a guide. Oh, very good. Very good. It's a guide. A guide of what? Let's see, everybody here. Let's see, Raquel, what do you think? What do you think? Is it important to know the mission and the vision of your company? What do you think? Everybody, please, opinions. Yes, it's very important. Okay. Because all work for one whole objective. Very good. That's another very good word. Objective. Good. Objectives. Okay. Yes, it's very important because we need to know the objectives of this company. Why do they exist, right? Why do they exist? Am I doing the correct job to take this company to that objective, to get to achieve that objective? Yes, that's very important, Carlos. It's really, really important. So now let's see, Silvio, what do you think? For me, it's very, very important because obtained a better result. Good. Only. Okay, thank you very much. Thank you very much, Silvia. Yes, and it is for real. This is to improve or to get better results or to get the results that the company wants to get. Yes, it's very important. Good, good, good. So now let's see. Let's think about our companies. Let's think about our companies. Do you know the mission and the vision of your company? Do you know the mission and the vision of your company? ¿Ustedes sí la conocen, la de su compañía? No. Yes. Yes? Okay, very good. Very good. And what do you think? According to that big objective, according about that big statement,
or the that big goal that they are expecting us to achieve, what do you think? Do you think that you are doing the best job to get those objectives? ¿Ustedes creen que el papel de ustedes en la compañía es para alcanzar ese objetivo? ¿Están encaminados hacia eso? Yes, teacher. Okay, good. So the question here says, how does your everyday work take the company closer to the vision? How does your everyday work take the company closer to the vision? Okay, aquí esta es la pregunta de lo que les acabo de decir. ¿Cómo creen ustedes que su trabajo diario, verdad, lleva más cerca de la visión a su compañía? Okay, ¿cómo creen ustedes que su trabajo los acerca a eso? What do you think? Teacher. Uh-huh. But are important because the mission has to be accompanied by the vision. Okay. Okay. Yeah. Okay, good. Yes, Ivan, but we can't hear you very well. You were speaking, but we can't hear you very well. Okay, there you are. Uh-huh. Well, what's more important than your order? Mm-hmm. Okay, very good, very good. I understand your point. I think that it's not that only your job is important, but the job of everyone in the company, it's important to get closer to the vision. It's like a team job, right? It's a team job. Yeah, I understand that. Thank you very much, Yvonne. And it's true. Muchas veces pensamos, es que lo que yo hago como que no, o sea, no es importante en la compañía, o sea, pero sí es importante para que otro haga una labor que está encadenada a la mía, luego esta sube a la otra y entre todos vamos a llegar a completar o sería a cumplir el objetivo de la compañía, ¿verdad? Porque son muchos objetivos. It's not only one. It's not only one, right? Okay, now let's continue. Let's continue and let's go to our manuals. Let's go to our manuals. But I have this thing here. And let me take you here. So you want to speak, right? Estoy viendo que ya son las 9, chicos. Voy a tomar la asistencia antes de que comparta la del manual. Let's remember that you have to camera on and you have to say present. One moment. Here we are. Okay. Alejandra Vanessa Mora Rodriguez. Present, teacher. Ana Cristina Chavarría Flores. Present, teacher. Okay. Ana del Carmen Mejía Álvarez. Ana is not here. Okay, this is strange. Astrid Tatiana Jiménez Ramírez. Present, teacher. Okay. Vladimir Antonio Santos Valdivieso. Vladimir, aren't you here? No. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present. Okay. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Present. Okay. Daniel Enrique Orellana Mejía.
Present teacher. Okay. Giovanni Alexander Pineda Romero. Present. Okay. Giovanni Alexander Ramírez Sánchez. Present teacher. Iván Ernesto Elías. Present teacher. Okay. Juan Carlos Palacios Ramírez. Present teacher. Karina Noemí Álvarez Mejía. Present. Carla Verónica Zuria López. Present teacher. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present teacher. Okay. María Elena Romero de Galvez. Present teacher. Nancy Betova Rivera. Present teacher. Raquel Judith Vázquez de Córdoba. Present teacher. Okay. Zuleima Verónica. Okay, thank you. Zuleima Verónica Melgar Díaz. Ah, you said present, right, Zuleima? Okay, good. Wendy Xiomara Núñez. Present teacher. Okay. Ana Delmi Herrera Morales. Present teacher. Okay. Juan Ramos Rodríguez Alas. Okay. Kevin Daniel Rodríguez Calderón. Present teacher. Linda Stephanie Ramírez Abrego. Present teacher. Okay. Silvio Ernesto Cortés Flores. Present. Okay. Very good. It's very interesting your last name, Silvio. Yeah, kind of funny, but this is interesting. I've never seen this last name ever. Very complicated. Yeah, because it's a Cortes. Only... Like Cortes, right? But it is Cortes, I think, right? ¿Es Cortes o es Cortes? Es. Es. Cortes, okay. Cortes, no es Z, sino que es ese. Entonces siempre toca que... aclarar en cualquier trámite ese tema. And not only that, because you say Cortes Flores, right? So like to go and get the flowers, pick flowers. Okay, good. Yes, nice, yes. Nice. Okay. Unique. Let's continue, guys. And let's go to the manuals. Page number 9. Ya que vamos a ir al manual, solo quiero hacerles mención de que siempre en sus manuales, en la página 6 y la página 7, ustedes van a encontrar un mapa donde ustedes se van a poder ir guiando. Déjenme llegar ahí. Ustedes se van a ir guiando en el contenido que... en el contenido que vamos a ir desarrollando. Ahora, ese mapita que está ahí es para darles la confianza y la seguridad a ustedes que si usted aprendió eso, cumplió el objetivo, ¿ok? Ahí vienen los objetivos. Aquí está la página 6, miren. Esta es la página 6. Ahí ustedes miran las competencias que deben desarrollar. Ustedes pueden ir evaluándose ustedes mismos. Por ejemplo, la... unidad 1, entonces aquí están los objetivos y competencias que ustedes deben adquirir en esta unidad. Luego el vocabulario que ustedes deben aprender, ¿verdad? Este es el vocabulario que ustedes deben aprender. Si aprendieron más de eso, la hicimos, ¿ok? Aprendieron esto y un poquito más, excelente, ¿ok? Ven la unidad 2, luego sus objetivos y competencias que van a adquirir, luego... el vocabulario que van a adquirir en esa unidad. Entonces es importante que ese mapita no lo vean de menos. Dice, ah, es una tabla para saber qué tendrá. No, es muy importante, porque es un resumen de cada unidad, la presenta y es como una guía para usted. ¿Ok? Aquí ustedes miran también las actividades que tiene el manual. Esta hay que hacer la aclaración que listening, reading and writing son las actividades que el manual les provee como apoyo, mira, como un apoyo.
las actividades que desarrollamos acá pueden variar, pueden ser otros videos, pueden ser canciones, pueden ser otras cosas, aparte de esas, y esas ustedes las pueden utilizar como consulta, ¿verdad? Como algo extra. Luego acá, miren, está la gramática, las estructuras que deben aprender, todas las estructuras. Entonces, es muy importante. Bien, vámonos hasta la página 9. Let's go to page 9. Let's see page 9. In this page, we have a conversation. We like conversations, right? We like dialogues. It's very easy to learn with the dialogues because they give us a scene, ¿verdad? Nos da como una escena. Where can I practice or where can I apply the things that we are learning? So let's see. We have Diana and Celia and they are talking. I'm going to read it first and then we are going to practice in pairs, okay? Let's see. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right, our vision tells where our business wants to get in the future. Okay. Les voy a dar ahorita unos 30 segundos para que ustedes lean. Okay, everybody reading. Okay. Good. ¿Hasta dónde llegaron en los 30 segundos? Todo. Todo, dos veces. Oh, yes, teacher. We did it twice. Yeah. Okay, nice, nice. Do you have any question about the vocabulary in this conversation? No. Questions about the vocabulary? Did is the auxiliary or the helping. Oh, I'm sorry. No, it was not mine. Is a helping verb to form the past tense. Ese es un auxiliar para hacer el pasado del verbo. En este caso, el verbo es, el principal verbo es hear, oír, right? Here. Entonces, si le ponemos en la pregunta, en vez de, si le hubiéramos preguntado, do you hear, es presente, ¿ok? Pero lo hace en pasado. Did you hear, es oíste, ¿ok? ¿Sí? ¿Entendido? Yes, teacher. Ok, there you are. Any other questions? ¿Puede repetir la penúltima de Diana? Diana, right. Our mission describes why our business exists. Thank you. Okay. Consulta, right, en este caso lo utiliza como, como continuación. La palabra right.
Well, here she is affirming. She is affirming the last answer because here she said something about our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Okay. Right. Huh. Right. So she is like linking those ideas, right? Two ideas here. Okay, thank you. Está diciendo que sí está correcto. Okay. The last part. The last part. We should be... Should es como, es un auxiliar de los que, parece que hay varios que transforman, ¿verdad? Está el should, can. Solo que en este caso, no es que esté transformando, lo que transforma es el significado de be aquí, ¿ok? Should es un auxiliar también, ¿ok? Que lo usamos cuando vamos a decir algo como un deber, pero menos que el deber, ok, es como debería, ok, debería. Entonces, por aquí sería, we should be, debería, ok, estar lista, ok. We should be ready, debemos o deberíamos estar listas, ok. Está haciendo una transformación de be, pero no exactamente del verbo, sino que modifica el significado en cuanto a deber, deber, debería, ¿ok? ¿Sí se entiende? Ok, sí. Ok, más adelante en la unidad 4 vamos a ver también el should como un auxiliar para polite requests and polite orders, ¿ok? Ahí lo vamos a ver con el otro uso, ¿ok? Another question? No questions? Okay, now, everybody activate your audios. Everybody activate your audios. And we are going to read it everybody at the same time. We are going to... Even though this hears like, aunque esto se escuche como que fuera el mercado central, ok, pero todos lo vamos a ir leyendo, ok, al mismo tiempo. Now, let's see. Did you hear about the visit of the manager today? Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer your questions about the vision and the vision of the company. Let's read them. Our mission is to take our guests in at the our mission is to make our checkout right at home. Described by all businesses. Okay, good. ¿Cómo sintieron eso? Es, al escuchar a los demás, de repente se oye más una palabra, de repente. Oh my God, that was good. Yeah, you're right. Yeah, it sounds like that. No, pero saben, yo lo iba a decir así más, o sea, más, no sé, más. No, no, no. Así como elevarle el nivel como de película de viajeros en el tiempo, right? Nice, this is good, guys. You're so funny. Okay, now I want to hear Astrid and let's see here, Daniel. Astrid and Daniel. Okay, Astrid Diana, Daniel Celia. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to ask a question about the mission being the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes why our business exists.
Business. Business. Mm-hmm. Our vision is to become the most preferred beach hotel by family by 2020. That's right. Our vision tells where all business want to get in the future. In the future. Okay, in the future. Mm-hmm. Future. Okay, guys, what do you think? What is a mission statement? What is a mission statement? The mission is to feel the guest feel at home. The mission? The mission is Cecilia, de Cecilia, de que los invitados se sientan como en casa. No, it's okay. You can use your vocabulary. Please say that in English. You did it well. Guests feel at home from check-in to check out. Okay, that's the mission of their company, right? Of their company. But in general, a concept of a mission. What is the concept of a mission? Everybody? Anybody wants to give an opinion about that? A concept. What is a mission? What is the concept of a mission? It says here, right? This is very, this is business. Uh-huh. Okay, our mission, o sea, el concepto de misión. Okay, el concepto, the concept of mission. Ahí lo dijo Diana. Diana said that. Describe what our business is. Correct. Correct. Mission in any company describes why the business exists. Okay? The mission describes why. This is very important for us to remember. Why? Siempre una misión va a responder un por qué, ¿ok? Siempre cuando ustedes lean un mission statement, a mission statement, you are going to read a reason, a purpose, ¿ok? A purpose of that business. Mm-hmm. Okay, now, can you tell me what a vision statement is? What is a vision statement? Where in the future? Uh-huh. Uh-huh. Is the place where our business wants to get in the future. Correct. Is the place where our business wants to be in some near or long future, right? We don't say objectives. Only for the far future, but for the close future too. So we could see that our vision is a regular objective, right? It's a regular objective to get a place, to get a place, to go somewhere, okay? Entonces, la pregunta que va a responder la visión is where, okay? Why and where. Now, let's see. Do you see the verbs that are in bold here? ¿Miran estos verbos en negrita? Yes. Do you see? Mm-hmm. Those are the infinitives. Okay. Those are the infinitives. Esos son los verbos en el tiempo, perdón, en el modo infinitivo. Infinitive mode. What is the difference here that we are using to? Okay. Para formar el infinitivo, utilizamos to and the base form. ¿Qué utilizamos para el infinitivo? To and the base form. Okay. Now let me show you this.
Voy a dejar de compartir un momentito. It's 9:23. And here we have this thing. For you to visualize this, what I'm saying. To form the infinitive mode, we are going to use to plus the verb. To plus the verb. Entonces, los verbos en infinitivos tienen diferentes usos. Uno de esos usos es decir un propósito, to say a purpose. A purpose, or to express direction. To express purpose, or to express direction. Let's read these verbs that we have here. Let's see, to plus the verb. What is missing here? To, right? To send, to give, to bring, to inspire, to provide, to make, to satisfy, to work, to promote, to support. These are verbs expressing purpose. Purpose. La misión, entonces, si responde a la pregunta, why? Si responde a la pregunta why, is going to use these verbs. Seguramente en la misión de una compañía, ustedes van a encontrar este tipo de verbos, acompañados de to y the base form. ¿Ok? Ahora veamos for the vision. Let's see for the vision. Statement. For the to write a vision statement, we need to set the direction. We need to make like a profile. Where do we want to get, right? So direction. And we use the verbs and the infinitive mode. Infinitive mode, right? To plus the verb. Let's read them. To become, to be, to determine, to encourage, to drive, to direct, to get, to envision, to follow. Okay, this could be direction, marking the path where we want to be in the future, right? To become. Los más comunes or the most used are become and be. Become and be. You are going to find also that to be is in the purpose. También el verbo be lo van a encontrar en los statements o en los escritos de propósito. Okay? Do you have questions about this? Okay, ahora voy a hacer nada más una pequeña pincelada, porque después lo vamos a ver más a profundidad, pero para que no se queden cortos. Bueno, y la forma negativa, ¿cómo sería, verdad? ¿Cómo sería la forma negativa del infinitivo? Agregamos la partícula not at the beginning and then not to and the verb, ¿ok? To write this plus the verb base form, ¿ok? For example, not to send, not to give, not to bring, not to inspire, not to provide, not to make.
Esta es solo una pincelada. No vamos a ver la gramática ni el por qué. Solo es para que ustedes puedan utilizarlo. Desde ya úsenlo. Not to send, not to give, not to bring. Okay? Do you have any question? Questions? También han visto ustedes. Teacher. Ajá. Teacher, así como resumido. Ajá. El infinitivo es más para propósitos o proposiciones. Propósito. Y, propósito y para direcciones. Para direcciones, sí. No es para direcciones en realidad, es para expresar el propósito de algo o la razón de algo, porque responde a la pregunta why. Y luego los infinitivos se usan en una visión, ustedes los van a encontrar porque está planteando la dirección hacia dónde quiere la compañía llegar, right? So that's where what we say direction. Okay? Okay. Dirección es como es un verbo de acción que indica una... ¿Hacia dónde queremos llegar? Procesión, exactamente. Exactamente, una como para alcanzarlo. Okay. Exactly, something like that. And that's okay, good. Thank you, good perception. Okay, Nancy. Now just let me go to the next one. And here you are going to see in the example. Now let's see in the example for you to understand better, okay? For you to understand, just give me one second. I'm going to select this thing because it's very important for you to take. Okay. Now. Aha. Uh-huh. What statement did we say that answer the question why? ¿Cuál es el... ¿Cuál de estos dos, de visión y misión, responden a la pregunta why? Ajá. Ajá, the mission, okay? The mission. So, we could say purpose. I don't remember right now. Purpose. Oh my God. I have a blank pump. Let's see. Mission purpose. There you are. The mission is a reason. The mission is a purpose. The mission is the answer to why. Why the business exists, right? Why the business exists. Entonces, si en la misión estamos diciendo que los infinitivos que vamos a utilizar están expresando... ¿Alguien tiene problemas, señores, con su cable de audio? ¿Pueden revisar, por favor, para que no haga ese sonido que golpea los oídos? Ok, thank you. ¿Alguien? Iván. Sí, porque golpea mucho los oídos. Okay, there we are. I think we are better now. No. Well, it's not mine. But let's see. There we are. Entonces, estábamos hablando that we use the infinitives to express the reason why. Reasoning. Remember that. Reasoning. Purpose. Why. Okay. Now let's see the first example here. Oh, one second. Let's see. Mm-hmm. Number one, it says, I leave home at 6 a.m. to get to work on time. I leave home at 6 a.m. to get to work on time. Okay. Ahora, veamos cuál es el de propósito acá o cuál es el main verb, el verbo principal here.
I leave home at 6 a.m. Why? Ah, to get to work on time, right? I leave home at 6 a.m. Let's answer the question, why? To get to work on time. ¿Sí se entiende? Queda implícito que yo, esta es la explicación de por qué yo me voy de la casa a las 6 de la mañana, ¿ok? I leave home at 6 a.m. to get to work on time. Okay? Are we okay with this? Let's read number two. I drink coffee. Why do I drink coffee? Ah, to stay awake late sometimes. Okay? I drink coffee to stay awake late sometimes. Let's read number three. She cooks a special meal to celebrate her husband's birthday. Uh-huh. Why is she cooking a special meal? Why is she cooking a special meal? Ah, what is the reason? To celebrate her husband's birthday. Let's read number four. We post a weekly report to motivate our sales team. Ah, let's read again. We post a weekly report. What for? What's the reason to post that weekly report? The reason is to motivate our sales team. Number five, they go to the library. Why do they go to the library? To do a research. To do a research. Okay. Any question? Now let's read the examples again. Let's see here we have Carlita, number one, please read number one. I leave home at 6 a.m. to get to work on time. Okay, number two, Linda. I drink coffee to stay awake late sometimes. Okay, Wendy, number three. She cooks a special meal to celebrate her husband's birthday. Okay, number four, Juan Roman. No, I'm sorry, Juan Ramon, I'm sorry. I change names here. Okay, number four. We post a weekly report to motivate our sales teams. Okay, good. Number five, Carlos Alberto. They go to the library to do a research. Okay, library. Okay. They go to the library to do a research. Okay. Now, I'm going to ask, why do you leave home at 6 a.m.? Why do you leave at home at 6 a.m.? What will be the answer? Because to get to work on time. Okay, and here, instead of saying because, aquí para la respuesta, en vez de decir because, vamos a decir directamente el infinitivo. Para eso nos sirve to, okay? Y vamos a decir to get to work on time, okay? Why? To get to work on time. Why do I drink coffee? Why do I drink coffee? Why do you drink coffee? To stay awake late sometimes. Excellent. Now let's think number three. Why is she cooking a special meal?
to celebrate, her husband's birthday. Okay, good. Why do they post a weekly report? Team. Okay, now you see that we have the statement and the reason why. The statement and the reason why. To say the reason why, then we use infinitive form. Okay? Para eso utilizamos el infinitivo. No podemos unir estas dos ideas sin este to. Okay? Sin to, no lo podemos unir. Por ejemplo, yo digo, I leave home at 6 a.m., get to work on time. Mm-mm. It's not possible. It doesn't mean the same thing. Okay? It loses its meaning. So we need to use to link the two ideas, the thing that I'm doing or the action that I'm doing with the reason why I do that thing. Okay? Lo tengo que unir con ese to, lo que estoy haciendo y por qué estoy haciendo esa cosa. Okay? ¿Comprendido, chicos? Are we okay? Because now it's your turn. Okay. Ahora es su turno. Now it's your turn. Let's see. This is an exercise. Okay. This is an exercise. And it says she wears a red dress because she has a party. Escribámoslo entonces de esta misma manera como la que ven aquí arriba. ¿Cómo sería? She wears a red dress. To has a party. Okay, let's remember. Podría ser to have. To have. Ese es el detalle acá. Gracias. Gracias porque ahí tenemos que hacer esta aclaración. Cuando ya pasamos a la explicación de la tercera persona, ya no va a usar la tercera persona. ¿Ok? Porque ya se convierte en infinitivo. Entonces, lo correcto acá sería to have. ¿Ok? Vamos a escribirlo acá. She wears or wears a red dress to have a party. Okay? Podríamos decir to go to a party, to attend a party, or something like that. No es necesariamente este verbo que podemos usar para la razón. Okay? But this is the basic. Okay? She wears a red dress. Ahora ya no usamos has. Okay? Desaparece el because, desaparece el pronombre y ya nos vamos a el infinitivo, to have. Ah, ¿verdad que está bonito hacer más cortita la cosa en vez de decir el montón de vuelta, verdad? Ajá, this is why we use the infinitives, okay? To go to the point. En el inglés, they love to be direct. A ellos les gusta ser directos, right? That's unlike the Latin people because we like to give a lot of words and rounds and rounds and rounds and then we get to the point, but not the English speaker. Okay, los que hablan inglés van directo al punto. Y a veces hasta se siente como rudo, pero no, it's not rude. Okay, now let's see. She wears a red dress to have a party. Number two. Who wants to read number two? Me? Okay, go ahead. He bring lunch to save money. Okay. He bring lunch. Lunch. Uh-huh. Wait, what is to happening? To save money. Mm-hmm.
Excellent. There you are. Number four. Number three, I'm sorry. Number three. Bertie. Alexia changed in password to want to access online class. Okay, who wants to help here? ¿Quién más quiere ayudar con esa? Estamos más o menos por ahí, vamos en el camino. Alexa type in a password to want to access an online class. Okay, but she wants is the reason, right? But in this case, it's a wish. It's something like that she expects to do. So we're gonna say it shorter. Alexa shorter type than that. In a password to access an online class. Maybe. Good, that's better. Okay, there you are, Alexia. Types in a password to access. There you go, an online class. Así que más cortito, más fácil de decir, okay? And then we use to access an online class. Now let's see number four. Mike is preparing. Go ahead. Go ahead. Mike is preparing the document to help complete the process. Okay. Shorter, a little shorter. Shorter. Mike is preparing the document to complete the process. Excellent. There you are. Yes. Okay. Mike is preparing the document to complete the process. Okay. There you are. This is how we use the infinitive of purpose. Okay. Now let's see those infinitives. Second. I'm going to erase this. Is it okay? Las voy a borrar estas. ¿Está bien? Okay. Ahí pueden hacer el screenshot. Okay, now let's go to the where. To the where question. How to answer? Well, this is the thing. This is direction. Okay, this is direction. Like going to, like in a process of getting something, right? Like going to get a goal or like going to fulfill an objective, okay? So that's how we use where, how we use the infinitives expressing direction. So number one, it says, I envision to become a doctor in one more year. Okay. ¿En dónde se quiere ver él? Como un doctor, right? Hay que verlo como el concepto, right? Where? As a doctor. Where? As a doctor in this case, right? So I envision to become a doctor in one more year. Maybe not me, right? Maybe another person. Okay, now number two, they want to be the most important importer in the region. They want to be the most important importer in the region. We have to be. Here we had to become, right? Como llegar a ser, right? But here is to be, convertirse, pero estar ya en el puesto, right? En ese lugar. Number three, it drives. Look at this verb. And it's not using to here. Why? Because this is processing to the other verb. What's the main verb here? To determine. So let's read it completely.
It drives this company to determine the best quality in children clothing. Okay, in children clothing. Do you have questions about the vocabulary here? ¿Se entienden? Last teacher. Excuse me? Last teacher. Clothing, ropa, pero en general, clothing. Prendas de vestir, right? Clothing. Prenda out. Mm-hmm. Okay. And in this case, it's for children. Okay, clothing, but it is for children, right? Okay, we are not going to do this. We are going to see this tomorrow. And now we are going to see in our manuals, we have this. In our manuals, we have this. We have to read the mission statement and we have to match what mission statement here belongs to the companies here, okay? You get it? ¿Qué tenemos que hacer? Match the mission with the company. Let's read the instruction. Read the mission statements of successful companies. Match them to the companies on the right. Okay? ¿Se entiende? Yes. 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 Okay. Now, vamos a hacer esta actividad. Ya solo tenemos 10 minutos, ¿ok? Vamos a cambiar la actividad de hacer la misión. ¡Ah! La hicimos, teacher, ¿verdad? Yes. Better. Vamos a cambiar esa actividad por esta actividad porque ya no nos va a dar tiempo para lo demás. Entonces, lo demás queda para la entrada de la siguiente clase, así que no se salvaron, ¿ok? There you are. Vamos a hacer los breakout rooms a este momento y solo en 5 minutos ustedes lo hacen, ¿ok? ¿Qué es lo que hay que hacer? Las leen y las... you do the match, ¿ok? Teacher. Mm-hmm. I don't have the manual. Oh, okay. I send it to the WhatsApp group. Do you have access to the WhatsApp group? Yes. Okay, there it is, and also it's in your platform. But I'm going to send it again. Don't worry. So it is 24. And 6 groups, you have 4. Okay, let's see. Yeah, there you are. Mm-hmm. Groups of 4, okay? There you are. Did you receive the invitation?
ese sería Amazon. Amazon, el primero es Amazon. Mm-hmm. Yes. Me dice to be the global energy company most admired, no sé. Admired for people, partnership and performance. Ese es Chevron. 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 Let us see. So bring inspire is inspiration and innovation to every athlete. In the world. Nike. Eso es Nike. Uh-huh. Y el último por condescendencia es verbo. In English we say Nike. Yeah. Nike. In English it's not Nike. It's Nike. 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 Uh-huh. Okay. Like Avon. Avon. Here in some countries they say Avon, right? But in English it's Avon, right? They don't okay. say Avon, right? They say Avon. Yes. Avon. Uh huh. Yeah, Avon. Do ¿cómo se lee la de inspire. 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 Say it with me. Inspire. Uh-huh. Acuérdense lo que decimos, tienen que exagerar para poder aprender, ok, exageren la A, ok, inspire, excuse me, hi, inspire, nurture. Starbucks. Starbucks. Chevron. Amazon. Yeah, Chevron. Uh-huh. Así es, Amazon. Amazon. You've got to say the letter Z. Z. Amazon. Amazon. Like a B. Like a B. Amazon. Uh-huh. Amazon. Amazon. Okay. Starbucks. Chevron. Nike. Okay, guys. I'm going to another group. You are doing a good job, okay? Okay. Okay, teacher. Okay. It's almost 9. Now, who wants to read the first? Number one? Who wants to read number one? Amazon. Okay, but read. Read it. Mm-hmm. Read. To be the most customer-centric company in the world, where people can think and discover anything they want to buy online. Okay. So that's Amazon. Okay, now, number two. Who wants to say number two? To be. The global energy company most
no sé, for is people, partnership, and performance. Chevron. Okay, Chevron. There you go. Letter C. Who wants to read the letter C? To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Okay, what's the company? Nike. Yeah, in English we say Nike. Nike, that's the correct pronunciation of that trademark. That brand is Nike. Letter D? Letter D? Go. Both, no worries. Okay, Daniel, go ahead. Okay, inspire is nurture the human spirit. One person, one thought, one neighborhood at a time, okay. What is the company? At a time. Starbucks. Yeah, Starbucks. Okay, guys, well, we almost cover all the content and it's time to leave. So I'm going to take the attendance. The assessment one-to-one is for Juan Carlos tonight, okay? Juan Carlos, today is your turn. Are you staying, Juan Carlos? Tell me. Oh, sí, cómo no, con gusto se las doy. Solo déjenme tomar la asistencia que ya casi llegaba ahí, ya casi llego, ahí voy. Aquí está. Alejandra Vanessa Mora Rodríguez. Present, teacher. Okay. Ana Cristina Chavarría Flores. Present, teacher. Ana del Carmen Mejía Álvarez. No, Anita. Okay. Astrid Tatiana Jiménez Ramírez. Present, teacher. Vladimir Antonio Santos Valdivieso. No Vladimir tonight. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present here. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Present. Daniel Enrique Orellana Mejía. Present teacher. Okay. Giovanni Alexander Pineda Romero. Present. Giovanni Alexander Ramírez Sánchez. Present teacher. Okay. Iván Ernesto Elías. Present. Juan Carlos Palacios Ramírez. Present, teacher. Okay. Karina Noemí Álvarez Mejía. Present. Carla Verónica Zuria López. Present, teacher. Okay. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present, teacher. María Elena Romero de Galvez. Present, teacher. Nancy Ivette Tobar Rivera. Present, teacher. Okay. Zuleima Verónica Melgar Díaz. Present, teacher. Yeah, I'm sorry. I forgot. I'm sorry. There you are. Don't worry, Zuleima. It's not an imposition, okay? Wendy Xiomara Núñez. Present, teacher. Okay. Anadelmi Herrera Morales. Juan Ramón, no, I'm sorry, it says. Quiero salir de duda porque acá dice Juan Ramos. ¿Está correcto esto? ¿Verdad que no? Era Ramón, ¿verdad? Juan Ramón Rodríguez Salas. Ok, voy a corregir acá. Okay. Kevin Daniel Rodríguez Calderón. Present. Linda Stephanie Ramírez Ábrego. Present, teacher.
Silvio Enrique Cortés Flores. Cortés Flores. Present. Okay, there you are. Okay, people. So the schedule. This is the schedule for. Didn't I? Who said Raquel? So? Raquel. Raquelita. Raquelita. See. Raquel Judith Vázquez de Córdoba. Yes. Okay. But I checked you in. Okay. There you are. Thank you. Now, it's 10:04, guys, but we're going to give you the schedule here. Juan Carlos Palacios le toca el día de hoy. Nancy Ivette Tobar Rivera le toca, pero me voy a ponerlos para acá a ustedes para poder estarlos viendo. Okay. Nancy Ivette le tocaría mañana, 6 de julio, martes 6. Ana Cristina Chavarría Flores el miércoles 7 de julio. Kevin Antonio Ramírez le tocaría el jueves 8 de julio. Giovanni Alexander Ramírez Sánchez, 9 de julio, viernes 9 de julio. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez, lunes 12 de julio. Vladimir Antonio Santos Valdivieso, el martes 13 de julio. Raquel Judith Vázquez de Córdoba, el miércoles 14. Pues, with... ¿Todavía lo acepta cínicamente? Oh my God. No, I don't. Oh my God. No, no. No. No, let's see. Yeah, hey, come on, guys. Okay, let's see. Carlos Eduardo Maldonado, we said lunes 12. Carlos, take note. Vladimir Antonio Santos Valdivieso, martes 13. Raquel Judith le toca el miércoles 14 de julio. Alejandra Vanessa le tocaría el jueves 15 de julio. Ana del Carmen le tocaría el 16 de julio, que es día viernes. Karina Noemí Álvarez le tocaría el 19 de julio. Y a Carla Verónica le toca el martes 20 de julio. A ver, Astrid Tatiana le toca el miércoles 21 de julio. María Elena el 22 de julio. Carlos Alberto Meléndez Rosales el 23 de julio. Daniel Enrique le toca el 26 de julio, que sería lunes. Wendy Xiomara Núñez el martes 27. Giovanni Alexander Pineda Romero el miércoles 28. Zuleima Verónica el jueves 29. Iván Ernesto Elías el viernes 30. ¿Ok? Ahí estamos. Okay. Ok, los demás que no aparecen en lista pueden perfectamente hacer sus consultas en el WhatsApp y con gusto tienen la asesoría. Ok, bueno, todos tienen esa oportunidad, ¿verdad? Ok, guys. Juan Carlos, ¿se queda? ¿Me puedo quedar para hacer consultas así rápidas? Excuse me. Me puedo quedar para hacer un par de preguntas rápidas. Tal vez me da campito el compañero. Silvio, ok. Ok, ok. ¿Está bien, Juan Carlos? Ok, there you are. Sí, o si no podemos cambiar. Porque como es la primera clase, no tengo muchas preguntas. Ok. ¿Qué le parece, Sim? Sí, más que todo saber el contexto, porque soy nuevo en el grupo. Entonces, quisiera más que todo... Por las fechas, por ejemplo, el fin de mes. Ah, ok. Y lo del anterior que han visto. Ah, ok, ok. Bien. Vamos a ver entonces si se puede quedar entonces Silvio y cambia la fecha con Juan Carlos. Ah, no, because... No estaba. Ok, dele solo sus 3 minutitos, Juan Carlos, y luego seguimos, ¿ok? Sí, sí, rápido. Sí. Ok. Está bien. Ok, okay. Es el tiempo de Juan Carlos, por eso tengo que preguntar, Silvio.
Okay, there you are. Okay, everybody, then have a good night and please be on time tomorrow. Do your homework, okay? Okay, teacher. Bye. 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 Okay, Silvio. Sí, consulta, los dos módulos anteriores, bueno, yo he estado en otros cursos, uh-huh. pero no los he aprovechado al máximo. Por eso digamos que tengo ciertos vacíos. Por eso le preguntaba lo del auxiliar y todo ese tema. Entonces, no sé si en los cursos anteriores habían utilizado este libro. No. Alguien me había comentado que habían, otro compañero lleva otros cursos y me dijo, mira, yo trabajé uno y dos con estos, con el Interchain. Entonces, como para tener... estudiarlo aparte para tener la base de lo que llevan los compañeros. Ok, le comprendo. Solo déjeme hacerle la aclaración con eso del Interchange. El Interchange sí se utiliza, pero en los otros cursos. En el, también es de INSAFOR, el otro curso. ¿El libre? Ajá, es en el de formación en inglés, pero no es inglés para el trabajo. Son dos programas totalmente diferentes. Este es un poquito más avanzado en el sentido de que le da un diplomado, ¿verdad? De INSAFOR. Okay. Entonces, bueno, a un nivel ya más superior, digamos, este curso que tenemos acá ahorita, en este que está usted inscrito. El otro okay. es como una formación más coloquial, ¿verdad? Más coloquial, más okay. inglés más sencillo, no nada tecnicismos, ¿verdad? Por eso utilizan el Interchange, que es precisamente para eso, ¿verdad? Para un intercambio okay. de cultura. Ahora, el que utilizamos nosotros son tres, y sí lo puede utilizar como base en cada tema que vayamos, perdón, no como base, sino como un apoyo para los temas que vayamos desarrollando aquí en la clase. Los manuales se les facilitan a ustedes a través de la plataforma. En la plataforma, arriba, en la barra de sí. herramientas, dice... creo que de un solo dice handbook, si usted lo tiene en inglés, y si no, pues dice manual. Ahí, usted lo puede descargar incluso, ¿verdad? El manual. Ahora, sí tenemos dos cursos anteriores que también son bastante básicos, pero en los anteriores lo que hemos visto, no hemos visto el pasado en el, hasta este mismo módulo empezamos con patada al pecho con el did, el should y todo eso, ¿verdad? Okay. Pero eso no se ha estudiado en los cursos, en okay. los módulos anteriores. Solo se ha visto someramente, okay. pero no se ha estudiado. Aquí vamos a estudiar eso. En todos los cursos se toca, pero vamos okay. como un brick by brick, right? Brick over okay. brick. Entonces, por el momento yo creo que usted se puede apoyar con el Interchange, pero su base es el manual. Ok, listo. Y la otra pregunta es, para el día 30 o fin de mes, yo trabajo de contador y la, realmente ese día voy hasta medianoche. Entonces, escuché como que el 30 terminamos. No sé con las evaluaciones si hay manera de diferirlo porque sí, el 30 sí terminamos y sí es importante su presencia porque ese día hacemos la encuesta de satisfacción y es el respaldo es su estancia acá, ¿verdad? Entonces ese día eso toma aproximadamente media hora y te damos un horario específico. Por ejemplo, yo les digo como a eso de las 8:30 vamos a comenzar, o dependiendo de cómo me lo organicen a mí, ¿verdad? Como o a nosotros como clase. Entonces, sí, en eso sí le pediría de que busque la manera de que, por lo menos sí, para realizar la encuesta, la hagamos acá, ¿verdad? Son aproximadamente sí, 15 sí, minutos. Es, uh-huh. Lo que pasa es que sí, por la empresa donde trabajo, sí es casi imposible que esté. Okay. Realmente. Bueno, entonces pase la moción. Yo la voy a pasar la moción para administración, para que estén sabedores y que le podamos dar seguimiento. ¿Verdad? Porque, sí, porque la idea digo, aquí o sea, no es poncharlo, sino que la idea aquí es facilitarle la situación, ¿verdad?
Sí, porque yo soy el encargado de los cierres de toda la, de la compañía. Entonces, y Juan Carlos también le entiende. Son un par de millones los que tienen que cerrar ahí, entonces sí es un poco complicado. Pero igual, yo voy, también le voy a hablar con el director o con el vicepresidente de qué espacio hay de ese tema, porque ellos mismos impulsan este tipo de cosas. Entonces, exacto, sí. Pero sí, es un poco complicado por las horas, ¿verdad? Pero sí. Lo voy a tratar de reservar. ¿Cuánto tiempo más o menos tardan las evaluaciones? La evaluación del final, usted la hace en su tiempo, la evaluación final que usted tiene que hacer, subirla en la plataforma. Pero la otra... encuesta de satisfacción, que es un documento prácticamente legal, ese es lo que hace usted acá, usted lo llena, ¿verdad? Uh-huh. Entonces sería esos minutos nada más, no son las dos horas. Exactamente. ¿Cómo no? Si estamos en la clase las dos horas, lo que usted tiene que procurar es que no comerse ese tiempo que no va a estar en esa clase, en las demás clases, porque si no le va a afectar el porcentaje de asistencia, ¿verdad? Reserve esa falta que va a tener, porque si no, le va a afectar su nota. Entonces, trate de no faltar ninguno de los días anteriores al 30 para que le salga una buena calificación y sea siempre tomado en cuenta. Bueno, lo vamos a intentar porque... Sí, listo. Con todo gusto. Gracias, yo estoy para seguirle apoyando, ¿ok? Bueno. Gracias, Juan Carlos. Saludos. Ahí estamos. Bye. Saludos, bye. Ok. Ok, Juan Carlos, I'm sorry. No hay problema, teacher. Siempre me toca el primer día. Pero, a saber por qué será. Es. Ok, I don't know why they do that. Maybe because, bueno, pero, you know, it's Juan Carlos, that's why he's got the first place. Ok, there you are. Ok, so you don't have any questions. Bueno, hasta donde entendí, para hacer infinitivo un verbo hay que anteponerle el tú. Yes. Eso es siempre o solo en los casos de propósito y visión. En esos casos, en those cases. Ajá. Purpose and direction. ¿Y en los demás? En los demás. Así, a nivel general. No. A nivel general sería así, mire. Aquí se les deja ejemplificando that in the mission and the vision, you use the infinitives, right? It's where, I mean, es un campo de aplicación. Pero usted esos, dirección y propósito, lo va a aplicar en cualquier plática, o sea, en cualquier expresión de algo que usted quiera decir o expresar. Ahora, usted siempre va a utilizar to cuando es to antes del verbo, cuando esté expresando un propósito o cuando esté expresando hacia dónde, ¿verdad? Va a llegar, o sea, where. Quiere llegar. Yeah. Hacia dónde, exactamente. Okay. Ahí es cuando, y sí va con to. El otro infinitivo que tenemos, que es como la base form, solamente así, ese se llama naked. Naked infinitive. O sea, no lleva el to, ¿verdad? Pero ese se usa en otros casos, ¿verdad? No funciona para este caso. ¿Ya? Ah, ok. El to sustituye también el because. O sea, en ese caso ya no necesito decir por qué, sino automáticamente, si digamos, si lo estoy traduciendo al español, es como que es porque debo hacer esto por tal razón. Exacto. Instead of that, instead of because, you use to. And the meaning is, el significado para nosotros en español sería porque, ¿verdad? Aunque no dice porque ahí dice to. Entonces, sí, yes, it replaces the answer. Por ejemplo, because. El primer caso que, el primer ejemplo que daba, me voy al trabajo a las 6. Y to get, algo así decía. To get to work. Para llegar, para llegar a tiempo. Ahí ya tiene dos verbos, mire, tiene get, to get como propósito, and to work de hacia dónde, right? To get to work. To work. Ajá, exactamente. Ah, okay.
En ese caso es como que yo dijera, because I have to get. Entonces, como lo estoy haciendo con un infinitivo, eso se acorta y es más práctico, es mejor, es más fluido y ese es lo correcto. Ah, ok. Ok. Ah, muy bien. Ah, solo eso sería, teacher. Ok, there you are. Thank you, teacher. Ok, have a good night, Juan Carlos, and see you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Good night. Good night. Bye.